We looked up to the sky, waiting for a nuclear war, an alien invasion, or that humanity reached the stars. But we realized that none of these things would happen, that our little and every time weaker world was the only place where we could survive. Almost reaching the state of collapse, we saw ourselves forced to move to big megacities, leaving the planet to the corporations to take care of it, which was the cost of centuries of overexploitation and destruction of Earth. To live in crowded masses of concrete, steel, and shiny technology. But there is something that makes you feel free and let you forget your problems. Takurei. Takurei is the evolution of 21st century rugby, a sport adapted to the scarce space in the megacities. Quick, fast-paced, violent, where the players are media stars, adored as heroes. Dare to enter the Takurei universe and help us to make this project come true. In the box, you will find high-quality metal miniatures and all the necessary complements for two players to play a match. Moreover, during the crowdfunding, you will be able to get exclusive miniatures, presents, and many more surprises. Takurei. Hola a todos, bienvenidos a Radio Cron City, bienvenidos a 2022, al programa de enero. Antes de ponernos con cosas, vamos a saludar a quienes nos acompañan hoy. Tenemos con nosotros, como siempre, a Diel Dien. Buenas noches a todos. Tenemos también a Ar de Picas. Hola, buenas noches. Y tenemos un invitado que no sabemos si está, porque no lo vemos, porque se ha ido. Sí, estoy aquí. Ah, ahí está. Y tenemos a Carlos, tenemos a Zeps. ¿Qué pasa, Zeps? Hola, buenas noches. Que hemos vuelto a recuperar eso que estuvimos haciendo durante unos programas, que era traer a alguien para que estuviera con nosotros durante el programa. Y vamos a hacer un programa. Básicamente tenemos dos tipos de programa. El año que ya hemos cumplido un año. Y tenemos dos tipos de programa. Tenemos el programa monográfico, muy centrado en una cosa en concreto, que puede ser el Mundial o puede ser los de equipo. Y después tenemos los programas de cháchara. Y este es un programa de cháchara, que es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a básicamente hablar de la Liga, hablar con Zeps de cómo le fue el Mundial, de un poco conocerlo un poco más. Y nada, y lo que surja. O sea, que los que estáis también en directo, cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis que hablemos, pues la comentaremos y ya está. Estoy haciendo por las mañanas, que a ver, en algún momento se sumará más gente a hacerlo, directos, tanto de pintado, que pasa con el pichero, como de, estamos haciendo directos de juego, haciendo ya partidos, emitiendo partidos, ya sea porque hice un partido con Urco y lo emitimos mientras jugaba, como de transmitir un partido que jugaron ayer Zeps y señor Lobo, pues yo pues estuve ahí retransmitiendo y comentando un poco el partido. Y después nos quedamos hablando de nuestras movidas, que estuvo bastante bien porque hubo una hora de chacha, la gente preguntando. Y a ver si hoy vamos a intentar replicar un poco lo que hicimos ayer, que estuvo bastante bien. Ey, ¿qué pasa, Fari? Bueno, pues eso, vamos a comentar un poco, primero de todo, como hacemos siempre, la actualidad, ¿vale? Os comento, os paso, mira, voy a compartir pantalla, hago las transiciones. No, esto no es. Espérate un segundo. Esta no, esta, perfecto. Pues nada, eso es la actualización de Toki Kickstarter. ¿Qué pasa, Thor? Thor X. Bueno, básicamente solo ha habido una actualización en el Kickstarter. Llegará un momento, seguramente habrá una más el mes que viene o el otro, cuando hayamos entregado los PDFs que faltan, y ya nos volveremos a utilizar Kickstarter como el sistema de comunicación oficial de Takure. Pasará a ser pues ya en redes sociales, en el blog de la web, muy importante. Mira, ahora aprovechado y te enseñaré un poquito la web, todos los cambios que hemos hecho, porque creo que no los hemos enseñado, porque creo que lo hice el mes pasado. Así que, poco a poco, si queréis enteraros de las cosas, los que estáis aquí metidos, ya supongo que ya estaréis en todos los otros sitios, no os fijéis mucho en lo que vamos poniendo por Kickstarter, porque ya ahí lo que se va poniendo allí no es totalmente actual. Es decir, se va poniendo una cosa muy concreta, pero si queréis enteraros de todo, tenéis que meteros en las redes sociales. Como pone aquí, ya se completaron todos los envíos.
hay pues unos cuantos envíos que están por ahí un poco pululando, alguno que se ha quedado parado en alguna aduana. Pasó, por ejemplo, en Inglaterra, como es lógico, pues ahí ha habido bastantes parones y pedidos que llevan más de un mes y medio parados en las customs, las aduanas de Inglaterra. Nosotros no podemos hacer nada. Uno dijo que lo había recibido después de un mes de parado en la aduana allí en Inglaterra. O sea, nosotros le hicimos el seguimiento a uno de ellos y resulta que había llegado a las aduanas el día 23 de noviembre y se le entregó esta semana. Imagínate, ¿eh? O sea, se tiró un mes y medio allí parado. Sí, y pues no solo ha pasado en Inglaterra, ha pasado en otros países. También en Canadá ha pasado en Estados Unidos. Hay algunos países pues en los que pues la Navidad, cómo está el asunto un poco, pues han quedado un poco pululando y hay algunos envíos que están por ahí. Más, algunos errores, a gente que cambió la dirección y no nos avisó, algunas cosillas por ahí, pues bueno, pues el 100% no está por eso, pero por problemas ajenos a nosotros. Pero que los envíos están prácticamente todos hechos. Otra cosa importante, creo que esto no sé si lo llega a comentar en el anterior, que es la versión en francés, ya está totalmente subida, está acabada, está revisada y ya hay un grupete de franceses en el Discord dándole bastante caña a Takure. Y vamos a ver si, bueno, si que ahora ya esté totalmente acabado. Ah, bueno, perdón, es que lo del reglamento ya me suena a que habíamos hablado. El reglamento es del, sí que lo comentamos el mes pasado. Lo que está ahora es el módulo de TTS en francés, ¿vale? Y la web, que está totalmente acabada también en francés. Entonces ahora la web está en los tres idiomas que tiene traducción Takure. Me dice Thor que vaya tela con las aduanas. Yo hace unos meses hice un pedido de un cable a Japón y nunca llegó porque lo bloquearon las aduanas y lo devolvieron. Hostia, qué putada que te lo devuelvan porque sí. Eso sí que es una putada, tío. Que lo devuelvan porque les da la gana, tócate los cojones, tío. Bueno, había alguna cosa con devoluciones. Nosotros hemos tenido movidas también con devoluciones, pues bueno, un poco raras. Pero no era porque sí, era porque había algún error en la dirección, alguna historia de estas así un poco extrañas. Están un poco quisquillosos últimamente. Bueno, también el tema que nos hemos puesto a vender, hemos puesto en marcha el tema de venta a tiendas. Hicimos un poco un llamamiento a la gente para que nos pasaran las tiendas que tuviera en su comunidad, porque es muy difícil a veces saber directamente si pones en plan páginas amarillas o buscador de Google y te pones a buscar tiendas de Wargame. A lo mejor hay gente que vende Wargames, pero es una tienda de cómics o es una tienda de juegos de juguetes. Entonces muchas veces son muy difíciles de encontrar las tiendas que venden Wargames. Así que hicimos un poco un llamamiento y bueno, hacemos el llamamiento por aquí para quien tenga cerca una tienda de que vende juegos y que podría estar interesado en tener Takure, que nos lo diga. Y ahora mismo pues ya hay varias tiendas que tienen Takure en stock. Hemos empezado ya algunos envíos. Por ejemplo, Libertalia, el Móstoles, ya tiene stock. Turol en Teruel también tiene stock. Así que, bueno, poco a poquito vamos a ir metiendo. Y ahora ya tenemos dos o tres tiendas más. El tema ya bastante adelantado para que lo tengan también. Irá pues llegando a más tiendas. Incluso tiendas internacionales. De momento tengo una tienda también en Alemania que seguramente tenga Takure. Así que, bueno, poco a poquito. Eso es un trabajo de largo plazo, es algo que lleva bastante tiempo arreglarlo y nada, pues la verdad es que poco más. Pero voy a cambiar, que se nos vean nosotros los caretos. Poquito más, porque a nivel de actualizaciones, digo, de actualidad, a nivel de lo que hacíamos, que era mirar la actualización, que es donde estaba resumido todo, pues la verdad es que ya está más que repasado, porque no, ahora ya no lo hacemos todo por allí. A la actualidad hay un montón que no está en el de este. Básicamente, bueno, una de las cosas más importantes es que ya ha empezado la liga, que es la tercera liga grande. ¿Qué pasa, Drunk? Que es la tercera liga grande de Takure. Bonanit. Y bueno, pues nada, vamos a... podría repasar un poquito inscritos y eso, ahora lo repasaré, pero bueno, comentad. Sobre todo que la está jugando Erceps. Bueno, y vamos a hablar un poco con Zed y después ya lo presentamos un poco más en profundidad ya que ya vamos comentando y si alguien quiere preguntar, tanto los que estáis aquí como los que estáis en directo, pues nada, le preguntéis lo que queráis o a cualquiera de nosotros o de lo que queráis y ya vamos viendo hacia dónde se mueve la conversación. ¡Ey, Axel! ¿Qué pasa? O Axel, el señor del Yokozuna, maravilloso. Después lo enseñaremos después también. O sea, vamos a ir haciendo una especie un poco de repaso de lo que ha pasado este último mes en general en toda la comunidad. Tanto lo que está pasando, que está haciendo Axel, por ejemplo. Cés, eres nuestro gran campeón. Eso también lo vamos a comentar. Bueno, Cés, preséntate un poquito. Yo de mientras voy a ir a mirar los inscritos de la liga. Pues nada, muchas gracias por tenerme aquí.
Nada, tuve la suerte de llegar a la final en el Mundial de Mallorca, pasado noviembre, soy un jugador de Valencia. Y nada, poco más que decir. La verdad es que uno no llega hasta ahí si no tiene suerte. Yo no me considero para nada un buen gran jugador. Es más, tengo cagadas metidas en la mente de los partidos de la final y los otros partidos. Y bueno, vamos a, si queréis, no sé, cómo queréis proceder. Si comentamos un poco el torneo o vamos a otra cosa. No, lo que te apetezca. Si quieres un poco comentar el Mundial, le podría estar guay. O sea, hoy lo que vas a hacer es un poco eso, charla, ver un poco por dónde van los tiros y meternos donde los fregados que veamos necesarios. Si quieres hablar de Mundial, está bien. Ver que nosotros hicimos un programa específico, que es el de noviembre, y también hablamos un poco en diciembre. Pero claro, no tenemos el punto de vista de los jugadores, porque éramos nosotros hablando de la versión, sobre todo, de la organización. Y faltaba la versión un poco de más jugadores comentando un poco cómo lo disfrutaron. Y bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo viviste el Mundial? Bueno, ¿tus partidas? Pues... Voy a comentar lo que pueden comentar. Ah, perdón, las de picas. Sí, te voy a cortar un momento porque estoy viendo aquí un patrón. Porque vino Almost Happy también en su día después de ganar el primer torneo. Un y patrón. También el mismo rollito de bueno, la suerte, tal. Pero luego aquí crujiendo al personal. Nada. Dejaros ya de tonterías, que luego van los torneos, viene la gente diciendo esto es cuestión de suerte, les curtís la cara. Y se nos deprime. Nada, nada, nada. Hay que cortar el rollito este ya, ¿eh? Van a tener que llamar Bingo Takure al juego. Porque parece que todo es suerte. Por ejemplo, mi primera partida fue contra Señor Lobo, con el que jugué también ayer. Y le gané haciendo trampas ayer. Me disculpo públicamente, porque recordad, chicos, Zeta no puede utilizar su habilidad después de una si participa en una jugada colectiva. Bueno, Zech es que hay que decir que es el algodón, porque es un tío que solo le busca las vueltas al juego. Entonces, claro, cuando juegas al filo de la navaja, es fácil que hagas una regla, y sobre todo ahora que aún no somos expertos ni nadie, que hay alguna regla que no se esté haciendo perfecta. Y ahí pasó con la de Zeta. Con lo de Zeta y otra más que también se comentó en el grupo, me parece que había otra duda también, así con el tema de los Dorikin, cuando podían utilizar su habilidad y eso. Y claro, hay cositas ahí que aún están un poco por descubrir. Pero bueno, está bien que haya gente, digo, en mi opinión, a mí me viene de puta madre Peña como C, porque le buscan muchísimo las vueltas a las cosas. Y va muy bien a nivel de desarrollo de juego, va muy bien que haya gente así. ¿Sabes? No, todo lo contrario. Cuanto más es mejor. Dale, C. Pues nada, con el Mundial comentar poco más se puede decir de lo que sería ese. De hecho, nada, que Sparko conoce exactamente cómo va el rollo y vas por el torneo y te quedas por todo lo que rodea el torneo, ¿no? Y yo fui de los que fui dos días antes para hacer turismo con en este caso mi hermana, que me la llevé engañada de acompañante. Y se lo pasó bien, pues, pero se lo pasó de si puta no madre. Se lo pasó bien. Y nada, lo que se ha comentado ya, ¿no? La barra libre, el jacuzzi, después Mallorca, que es preciosa, y pese a que hizo muy mal tiempo, la mañana del jueves y el día del viernes la perdonó y pudimos hacer turismo por allí. Y en cuanto a los partidos, nada, de todos los rivales de 10, como he dicho, la primera ronda la jugué contra el señor Lobo, que bueno... Aún le faltaba en ese momento un poco de rodaje, las jugadas colectivas, creo, tiene experiencia, había jugado en las ligas, pero no iba tan al borde de la navaja, ¿no? Después en la segunda ronda, por cierto, yo soy un jugador Terios, siempre Terios. Yo tengo una cruzada contra los Yamato, especialmente contra el combo de Banzai y Kyudo, las dos jugadas colectivas. Que por cierto estoy jugando ahora en la liga para destrozarlo desde dentro. Como no pierda un partido con esa combinación, ya veréis. Y mi segundo partido fue contra Rey Critters, que para mí el mejor jugador de Yamato del torneo y creo que el mejor jugador en general. Porque fue un partido súper opresivo, de estos que el jugador Yamato no te deja levantarte del suelo, balones, tienes que forzar esos
esos placajes de los que se beneficia, te va persiguiendo por todo el campo. Y empatamos, pero un empate de estos guarros sufriendo con un factor suerte implicado y que quitó un poco de presión en la clasificación y me hizo enfrentarme en la tercera ronda contra Corneja, que Corneja es un conocido del podcast, ¿no? Titular de la sección de... Un bizcochito. Sí, Corneja. Vamos a dejar los comentarios sobre Corneja para otro podcast. Bueno, yo solo decir que fue una delicia de partido, en una todos delicia, los sentidos. Me pude permitir hasta el lujo de sacar 12 ensayando y nada, la verdad que estuvo muy bien. Y después el último partido del sábado, que fue contra Tito, que también él sí que es un jugador curtidísimo, los dos íbamos con el cuchillo en la boca, sabíamos que solo nos podíamos clasificar a la final si los dos sacábamos el bono de 4 touchdowns o más, los dos íbamos con Terios. Y nada, el partido se convirtió en un correcalle y el que fallaba menos tiradas se llevaba el partido. Nada, al final yo tuve un poco más de suerte y conseguí llevarme el partido y me planté en la final contra Joan, que bueno, fue muy intensa. Joan creo que era la primera vez o la segunda que jugaba, ¿no? Se aprendió todo el juego en un día prácticamente. Y ahí estaba, y se lo notaban, y se notaba que era un jugador experto en todo tipo de wargames. Pero había puntos que todavía no controlaba muy bien, como la defensa, que son los típicos detalles que hasta que no te enseñan a hacerlo bien, o no te enfrentas contra un jugador que sabe hacerlo bien, no lo aprendes. Y bueno, y fue un partido de infarto que nos llevó hasta la prórroga. Saqué un 12 al ensayar, a pesar de que Joan también tuvo ocasiones de marcar, la verdad. También jugó el factor suerte y claro, y el desempate, robando otra vez las cartas individuales, con todo el equipo hecho polvo. Era muy determinante el poder atacar, él atacó y sufriendo marcó y nada, se llevó a la final. Y mis felicitaciones desde aquí. La verdad es que fue un partido lento, cansado, pero súper intenso. Súper intenso. Sí, yo lo he dicho muchas veces. A ver, a Joan llevaba muy pocos partidos, pero Joan es un tío que lleva. Que venía de jugar Talavera, o sea, no os digo más, ¿eh? Y que ha jugado conmigo los regionales de X-Wing, que hemos jugado Interplanetarios, es decir, o sea, que juega a Destiny, a Magic, a todos los juegos competitivos que te puedas imaginar, es un tío curtidísimo. Jugador dentro del patrón, ¿no? Ese patrón de, no, yo no sé jugar, sí, he venido aquí, sí. Ponerme en la mesa de los novatos la primera ronda. Nosotros no lo teníamos muy calado, lo que pasa es que no sabes lo que va a tardar en pillar el juego. Y tuvo una escalada de... Se enfrentó en las dos primeras rondas con gente que también estaba empezando. En la tercera ya le tocó un hueso. En la cuarta le tocó otro hueso. Y ya se encontró directamente en la final con Zeps, ¿sabes? Entonces, claro, fue como pudo hacer la escalada de primero dos un poco más... Gente más novata. Y después ya cuando ya sé un poquito, me encuentro con el primero que es muy bueno, el segundo muy bueno y ya directamente Zeps. Y, bueno. Y sobre todo, lo que hizo muy bien fue la gestión de los nervios. Yo creo que en esos momentos en el que sabe, yo soy de ponerme nervioso además, y la combinación de ser nervioso y estar al filo de navaja hace que cometas errores, pequeños detalles, tú tengas que pasar atrás un poco el turno, más si el otro jugador tampoco se conoce al dedillo las reglas, entonces ese nerviosismo, él lo supo manejar súper bien. Yo, por ejemplo, cometí dos errores tontos. Uno fue el pensar que me quedaba un turno más para planear el marcar en un touchdown, que en un turno, que al final no lo conseguí porque no me había dado cuenta que era el último turno, que era una chorrada. Y después, por jugar en un tablero que no era el reglamentario, era un estupendo tablero que hizo Sparco, escénico, precioso. Después matizo, pero sí.
Pero pensaba que una lucecita, una marquita que estaba en el terreno, estaba a una pulgada y estaba a una pulgada y media y no pude marcar por esa chorrada y nada. En conclusión, Sparko me costó la final. A ver, lo hizo Dri y lo que hizo es el Dri muy, muy sabiamente lo hizo asimétrico. Entonces Sí, sí, el sí. campo tenía como una especie de escalones, el campo de Yamato, digamos, el campo con estética japonesa. Y claro, no podías calcularlo. Yo no lo sabía, ¿eh? No me había fijado tampoco que eran asimétricos, ¿eh? Y te jugó una mala pasada. Yo creo que fue más lo del tiempo, fue más determinante. Sí, sí. Fue agotador la final. Sí. Y más Es que además, cuando además la final duró muchísimo porque ibais lentísimo. O sea, iba lentísimo más lentísimos. Juan, pero iba muy lento. Pero lo que tú dices, claro, ahí yo te digo, la experiencia de alguien que ha jugado 73 finales de diferentes Wargames, Sí, pues sí, ahí sí. se notó muchísimo, ¿sabes? Y Además, Juan. os veía por la ventana jugar Ah, al Akur sí. en vivo y decía yo, joder, yo no acabaremos ya y me podré bajar. La verdad es que nos importaba tres pepinos la final, ¿sabes? Hay que decir, Takur en vivo, que me llevé el premio más importante de todo el torneo, que soy el único que se llevó el autógrafo de Sparko, grafiteado en el pecho, y aquel refuso. Bueno, a ver, que conste que tú también me placaste, ¿sabes? Pero bueno, tú te llevas muchos méritos, ¿eh? Porque te llevaste el refus de Sparko y también el primer 12 en Takure Live. El 12 para ensayar en Takure Es Live cierto, es lo cierto. sacaste tú. ¿Sabes? O sea que yo creo que ese es más antológico, ¿eh? Y tú, o sea, el refus que te hice yo fue el inicio del fin, porque ya cuando ya dijimos, a tomar por culo la cinta, vamos a Sí, quita la aplacarnos. cinta, vamos a jugar esto de verdad. Todos a 40 y ya todos fueron hostias. Qué raro, ¿quién se lo podría haber imaginado que acabaría No así? se sabía nunca que podía pasar eso. Nada, ¿sabes? No, lo pasamos ¿Por muy qué te bien. crees que Zepse se lo jugó para jugar la final? No quería estar allí, que sabía que le teníamos ganas. Sí. Sí. Yo soy un tío grande de 1,85 m y también tenía ganas de repartir. Joder, allí hubo más de un valiente, ¿eh? O sea, hubo gente que yo digo, no, 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 no se atreverá. Coño, jugó Gael con vaqueros, ¿sabes? A que se volvió loco también, ¿sabes? Es que Grabar yo. ese Takure no hay. Qué grande era él. Sí, o sea, increíble, ¿eh? ¿Sabes? O sea, fue súper bueno. La verdad es que ya te digo, siempre que hablamos de mundial acabamos hablando del Takure Life, porque fue lo. El año que viene va a ser Takure Life y un poco de Takure, ¿sabes? Y un par de partidas de Takure. Yo no me fijé si las gradas eran cómodas, porque yo el año que viene, como mucho, estaré en la grada. Yo no me meto en un campo con vosotros a jugar rugby ni borracho. Te Yo tienes que no meter. soy grande, yo no soy grande, yo soy una persona normal. Te tienes que meter. No, No pero soy como vosotros, que sois monstruos. el año que viene, el año que viene meteremos otros concursos de pase, de touch y cosas. Meteremos un par de concursos para, yo qué sé, para que no sea contacto. Porque ya está claro que los que queremos jugar a rugby nos vamos a dar de hostias, ni cintas ni leches. Eso va a ser directamente a hostias. Hay que mencionar el Takure Life a Tito y los demás vikingos Coño, que que estaban en forma los fobios y había que sí. agarrarlos, Coño, y aparecieron con botas de rugby, ¿sabes? Con calcetas y dije, hostia puta, ya lo hemos cagado, ¿sabes? Sí, ya lo hemos cagado, ¿sabes? No, y Midgar, a ver, que no nos olvidemos de Midgar, que Midgar también venía a tope, ¿eh? ¿Sabes? Vaya, vaya, Sí. vaya peña. Bueno, pues no, si quieres comentar cualquier cosa más y no, si no, nos ponemos con la liga. Bueno, mira, ya que estás, Pues comenta un poco sí. cómo conociste Takure, porque como no has estado nunca en el podcast, comenta un poco Nada. cómo conociste Takure, por qué te metiste en el Kickstarter, porque eres backer, supongo. Sí, porque llevas desde el puto principio, o sea que me imagino que sí. Evidentemente. Y bueno, pues sí, cuenta un poco eso y bueno, las primeras impresiones, bueno, que ya has jugado 50 o 100 partidas, pero primeras impresiones de Takure en sí. Pues yo era escuchante, como se suele decir, de Hora Crítica, por Infinity, también soy jugador de Infinity. Y nada, y sabiendo que la gente que hacía el podcast pues tenía ese feeling positivo de gente seria, etcétera, etcétera, abres el Kickstarter Qué bien y dicen, engañas, bueno. Sparko. Los tengo a todos engañados con mis Sí, hechapiés. porque realmente hasta entonces no había ningún juego. Bueno, había oído algo del Dog Bowl, ¿no? Que se había jugado, que había causado un poco de sensación, que se había comentado alguna un poco en de los interplanetarios, pero no sabía nada más. Entonces abrí ese enlace al Kickstarter, me encontré el arte de Kazu y dije, ya está.
este arte, la estética japonesa, el cyberpunk, nada. Y caí como un perro. Al final, como todos. La caja básica, que es baratita. Después le añades el equipo de Dorikin y después le acabas añadiendo la tortuga y el busto. Y después, sobre todo, el TTS, ¿no? Se nota que es un juego hecho con cariño porque antes de sacarlo ya lo estás probando en TTS. Ya se abre la opción de la liga para que no solo te lo venda el material. El arte, las miniaturas, que también están muy bien, sino que realmente es un juego con profundidad, que interesa, que sea testeado, que tenga un futuro, no, que no lo vas a quemar en 5 tardes, como muchos otros Wargames. Yo he visto que ha nombrado a los Dorikin y he de hacer aquí una alegación, y es que ningún jugador Dorikin ganó ningún partido en el Mundial. Ah. Menuda, menuda, menudo trampucha le estás hecho. No metieron ni un ensayo. No, no, un no, ensayo. No. A ver el próximo mundial. Bueno, también puedes decir que ningún Momo ha sido lesionado todavía. Es verdad. Continúa indemne. Bueno, pues sigue. Cuéntanos, Ceps. Pues nada, me metí en el Kickstarter con todo. Y pasamos la primera y segunda liga, sufriendo como todos. La verdad es que no, no, sobre todo hice buen papel porque me atreví a hablar en inglés, ¿no? Ese gran reto. Apuntarse a la liga internacional, bueno, enseñarse con las personas internacionales que hablen inglés. Y porque la verdad es que no hice demasiado buen papel en la nacional. En la primera estaba la gente ya curtida, ¿no? Del testing, y después los demás novatos, como nosotros. Y poco a poco, eso, te das cuenta que el juego te pone profundidad, te dan ganas de jugar más y más y más. Y vas sacando un poco el estilo, vas probando nuevas cosas, vas sacándole filo a la navaja, hasta que llega al mundial y dices, hostia, tengo que ir. El mundial Y que un para el poco mundial para esa. que el que se haya entrado ahora que se jugaba sin tener el juego. O sea, Sí. se jugó Yo creo que esa es la prueba definitiva de que el juego es bueno. de que bueno, al menos había interés. La gente tenía ganas de jugarlo. Pues bueno, después de todo esto se puso en marcha, se han ido haciendo ligas. La primera sobre todo fue muy bien ayudó mucho en el testing del juego. De ponerlo ya en competitivo, porque claro, nosotros podíamos jugar todo lo posible, pero ya podíamos jugar 1000 veces, que no había manera. Y después ya hicimos una segunda liga, ya con el juego ya mandado a imprenta, pero que era más que nada para jugar y fue una liga muy grande, con mucha repercusión, que estuvo muy chula. Y ahora empezamos la tercera, que es la más grande y que además tiene en el internacional más gente que nunca. Entonces tiene mucha gente, hay más interés en el internacional y bueno, vamos a repasar un poco lo que ha sido la liga, ya si quieres empezar a comentar tu primer partido, bueno, porque solo has hecho un par de partidos. Y Sí, he hecho no sé dos. si has de picas a jugar alguno, yo en este no estoy, porque justo éramos pares, pero entró un jugador de última hora y le dejé el sitio y así pues, bueno, me quedaré comentando partidos y haciendo un poco más de support, ayudando un poco en algunos partidos y bueno, mejor. Bueno, pues espera que cambie de pantalla. Ahí está. Después hablaré un poquito de la web, cuando ya hayamos cerrado un poco la charleta con Ceps y comentar un poco los cambios que hemos hecho. Pero bueno, enseño por eso, porque es la tercera liga TTS que hacemos. Como siempre, bueno, inscripción gratuita, etcétera, etcétera. Ya, o los que estáis aquí ya sabéis de cómo va el tema. Tenemos los jugadores, aquí veis tanto los jugadores en el grupo español, evidentemente sigue siendo mayoritario el grupo español que el grupo internacional. No se ha caído esto, ¿no? Ah, se ha caído alguien, vale. Siempre tengo el terror de que se haya caído el directo, ¿sabes? Siempre es como. ¡Oh! Vale, bueno, no. Bueno, no repasaré todos los jugadores, pero que veáis que hay, no sé si hay 16 en el internacional y 10 o 12 en el español. Al revés, 16 en el español y 10 creo que son en el internacional.
Y bueno, y aquí tenéis los emparejamientos. Y lo digo, hay gente que repite. Gente que solo está en el internacional y gente que está en los dos. Que no, en este caso no hay mucha gente. O sea, hay bastantes jugadores. Creo que hay jugadores únicos, podríamos decir, 26. Así que está bastante bien. Hemos ido creciendo en referente a las otras ligas. Y bueno, ahí ya hay bastantes resultados que los estoy poniendo en redes sociales. Pero bueno, no ha acabado la primera ronda, así que no voy a poner los resultados porque evidentemente ni la clasificación porque sería un temporal. Y bueno, cuéntanos, Ceps, ya que estás aquí, ¿cómo te ha ido los primeros partidos y la liga? ¿Y qué esperas de la liga? ¿Por qué te has apuntado con Yamato en un sitio y con Dorikin? ¿Te has apuntado en la otra o te has apuntado con...? Sí, exacto. Yamato y Dorikin. O sea, has abandonado tus queridos Terios para hacer, hacer experimentos. En barbecho. Están reposando. Porque así me motivo más a pintar los demás equipos, que no me llaman tanto, porque si no juego con ellos no los pinto. Entonces, bueno, la verdad es que en la primera jornada un poco regular. Han sido dos partidos de enseñar, de mostrar el juego. Entonces, en el caso de la española, jugué contra Deadfire, creo que se llamaba, y realmente un jugador de 10, pero claro, este fue un tiempo de explicar. Por suerte se sabían muy bien las reglas básicas, ¿no? Entonces fue un poco explicar estrategias básicas que no entiendes hasta que juegas el juego, ¿no? Como pues, cómo gestionar el ataque con las colectivas, cómo combinarlas, cómo encadenarlas, las defensas, las distancias prudenciales que tienes que tener a la hora de ser un poco más precavido, sobre todo con Terios, que la defensa pues puede hacer aguas en un momento. Entonces le di un poco más de manga ancha y el tío casi me gana, porque falló el último ensayo a 10. Tuve suerte de empatar el partido, menos mal. Y en el caso de la internacional, un poco más de lo mismo. Un grandísimo jugador, creo que era italiano. Sí. Pero nada, jugamos creo que dos jugaste ocho activaciones en total. Jugaste contra Andrea, un clásico de la IC, que le mandamos un saludo porque a veces escucha el programa, aunque sea italiano y entiende más o menos pues, el español, pero es un grande Andrea, sí. Que también nos pusimos a hablar y estuvimos dos horas, igual eso tenía que ver con que no hablábamos. Eso se está convirtiendo en... es el tercer tiempo, ¿eh? El rato de hablar sí, después sí, del partido... se está llevando la regla al tercer tiempo, que está en las reglas, se está llevando a las últimas consecuencias, ¿eh? Ayer, sobre todo, cuando me di cuenta, llevamos una hora y media hablando, ¿eh? Después del postpartido, una hora y pico estuvimos hablando del postpartido. Sí, tercer tiempo total, tío. Creo que es una de las... otras de las cosas buenas de participar en este tipo de ligas, porque yo creo que todos los partidos se retransmiten, entonces es muy fácil conectarse a echar un ojo... hacer tus comentarios, después acaba el partido y comentar la jugada con las personas que se quedan ahí. Y creo que en ese sentido la comunidad tiene muchas ganas de hablar del juego, tiene muchas ganas de participar y de aprender. Y se valora mucho porque, desde luego, eso para hablar da un rato. Una cosa que ahora que de hecho que es hacer hincapié en eso, en que todos los que jueguen partidos en por TTS. Como la gente queda en Discord, que para eso está el servidor de Discord de Takure, que lo pongan en directo, porque hay mucha gente que polula por Discord, que cuando tiene las notificaciones, que le llega una notificación de que se está jugando un partido o que hay alguien hablando en un chat, pues se meten y se están retransmitiendo y se quedan viendo el partido. Y hay mucha gente que lo está haciendo esto. Así, porque yo no puedo retransmitir siempre, a lo mejor por horarios o lo que sea, no puedo estar retransmitiendo por Twitch. Entonces, si vais a jugar un partido, retransmitidlo, porque hay mucha gente, como dice Zech, que tiene mucho interés en estar allí viendo el partido y bueno, aunque sea ahí a un poco a hurtadillas, que son los que no quieren hablar para no molestar, pero lo ven el partido. Y ven sobre todo los comentarios, la dinámica, está bastante... Y eso está guay que lo hagáis porque hay mucha gente interesada en ver los partidos. Sobre todo porque Takure es un juego que se presta mucho al... no sé cómo explicarlo, al metagame de ciertas estrategias que tienen que hacerte, o tienes que ver, o tienes que ver para saber hacerlas, ¿no? Es la gestión del tiempo, el cómo encadenar ataques, cómo hacer un ataque lento, cómo hacer un ataque rápido, las distancias en las que tienes que defender. Si lo ves, enseguida lo aprendes. Es,
Es como las primeras... el tomar decisiones en momentos claves, como por ejemplo ayer, el que tú en el último turno, que quiera ver el partido, está ahí en Twitch, sabiendo que te faltaban 3 turnos hasta acabar el partido, pues que te ibas a perder el tiempo, y el señor Lobo, en vez de presionar, pues decidió quedarse atrás, entonces tú tuviste mucho tiempo para preparar el ataque, y ese tipo de cosas son, yo creo que son importantes verlas en partidos porque te dan ideas a cómo jugar. Y aún queda muchísimo, muchísimo para aprender. Creo que, vamos, sobre todo, como es un juego tan profundo de gestión de fatigas, de gestión de recursos que son las cartas individuales y colectivas, hay mucho que escribir todavía, no está ni por asomo todo hecho. Y yo particularmente también me interesa ver mucho a los jugadores que saben más que yo, para copiarles, porque es aún queda muchísimo, muchísimo por aprender y muchísimo por explorar. Sí, pero todos, ¿eh? No, o sea, queda muchísimo por aprender todo el mundo, queda muchísimo por explorar todos. O sea, es una cosa que la gente, yo creo que se cree un poco que lo decimos como... pero es que realmente hay cosas que aún no hemos descubierto del juego, es decir, hay estrategias y estilos de juego que la gente está empezando a tener, porque no tenemos, yo tengo mi estilo, cada uno tiene su estilo de juego, pero llega un jugador nuevo y el juego te permite tener tu propio estilo de juego jugando tu combinación perfecta de jugadores o ideal de jugadores, porque se adapta a tu estilo, tu equipo que se adapta mejor a tu forma de jugar. No es lo mismo si eres un jugador que te guste mucho mover el balón, no juegues, Yamato seguramente no te adapte bien a tu forma a tu estilo de juego. Hay tanto que descubrir aún y tanto que ver que le viene muy bien también las ligas al juego para ver qué cositas y sobre todo qué cosas la gente no entiende tan bien o no ha entendido tan bien de las reglas, y nosotros entonces podemos meter una aclaración o una FAQ que diga, oye chicos, esto se hace así, o si hay una cosa que no está reflejada en las reglas con la suficiente, digamos, fuerza para que la gente lo entienda rápido. Ya digo, viene muy bien y le queda tanto por descubrir. A ver, es una primera edición, técnicamente hace 1.5 meses que se ha entregado, así que bueno, pues que tampoco es 1.5 meses, sí, más o menos 2 meses como mucho los que lo recibieron al principio, con lo cual bueno, si es que esto está en pañales aún. Menos es profundo el juego, menos si eres Yamato, ¿eh? Si eres Yamato, juegas Banzai, después Kyudo y has marcado. Muy sencillo. Joder, Ceche, con eso. A veces se le mete una cosa en la cabeza y hasta que no demuestra que... hasta que no la hace 20.000 veces... De la liga, sí, ya te veo ya. Ganar todos los partidos para poder decir que esto está roto. Se lo hizo en los 2 partidos a los nuevos. Dice, mira, esto te voy a explicar. No, se lo hizo. Tengo corazón. Se lo hizo en los 2 partidos a los nuevos y no ganó. Y empató. He de decir que no. Además, jugamos con las cartas básicas, ¿eh? Jugamos siguiendo las reglas de la liga. No teníamos acceso ni a Banzai ni a Kyudo. Ah, vale. Aún no. Vale, ya en la próxima. Aún no. En la próxima. Se mete con quien te toque. En la próxima. Bueno, pues eso. La liga está en marcha. Viene muy bien y aparte nos sirve porque ahora mismo volvemos a estar en la decimos no sé cuánta ola, en la sexta, y volvemos otra vez a ahora mismo, pues he visto un anuncio de Libertalia ya anulando torneos. Yo por ejemplo iba a hacer un torneo en Baleares, en Manacor, en este mes, y ya lo he aplazado al siguiente porque ya veía que yo, a todo Dios que conozco, he estado confinado o ha tenido el bicho hace nada. Entonces, ahora también volvemos a estar en un momento delicado. Entonces, ya a la liga le viene muy bien porque como es Sport TTS, pues mira, la gente sigue jugando, sigue probando el juego y experimentando. Además, hay mucha gente pidiendo que no se apunta a la liga, pero que está pidiendo demos. Entonces, está bien que realmente empecemos a... Que siga jugando, siga habiendo actividad, pese a que no se pueda físicamente o que sea más complicado físicamente. En este caso, la liga viene muy bien. Cuando acabe esta, bueno, esto ya lo hablaremos más adelante, cuando acabe esta liga ya incorporaremos haremos otra con los equipos nuevos para probarlos bien a fondo antes del lanzamiento del Kickstarter. Bueno, pero eso ya empezaremos a hablar del próximo Kickstarter el mes que viene. Bueno, pues voy a comentar, ya como digo, vamos a ir hablando y charlando un rato de diferentes cosas. Una de las novedades, una de las actualizaciones que se han hecho más importantes es el tema de la web.
era algo que también estaba reclamado porque desde que prácticamente lanzamos el Kickstarter no se había tocado la web para nada, no se había actualizado en ningún momento y ahora ya le tocaba actualizarse y ponerse un poco al día y aprovechando la misma plantilla que uso, pero ya le metí una cierta actualización para que se viera un poco mejor, digamos, un poco más atractiva y sobre todo que hubiese más accesible todo el tema de los las cosas más accesibles. La web sigue siendo una web sencilla, ¿vale? Porque es una plantilla, pero es bastante, creo que es bastante práctica. Bueno, aquí básicamente tiene una primera página, bueno, con una pequeña presentación y directamente, ¿vale? Esto es un poco un resumen de lo que hay, ¿vale? Que es tanto el blog como el link a la store, el link a las redes sociales, el suscribirse también para noticias. Esto lo recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Porque el momento que no haya todo el tema de las actualizaciones de Kickstarter para enterarse de las cosas, una de las maneras que tenemos para enviar envíos oficiales de información es la gente que esté suscrita a la página web. Entonces, estas cosas os llegarán. En este caso, pues bueno, una actualización, las felices fiestas o que sea alguna notificación, pues lo recibiréis por aquí. Así que lo recomiendo, que os suscribáis al newsletter de la web. Y después directamente, pues nada, Descubre Más. Y de aquí, pues uno para cada idioma. En breve, bueno, no voy a decir en breve, en un par de meses también estará se habilitará el del alemán, cuando esté la traducción al alemán, que se está haciendo ya. Y va a haber traducción al alemán. Pero bueno, vosotros, como al final el que escucha esto es español, pues bueno, que sepáis que va a haber más idiomas y se van incorporando idiomas. Pues nada, y aquí tenéis pues un poco acceso a la información del juego. Básicamente aquí está el trasfondo, que es el mismo que tenéis en el reglamento, ¿vale? Pero de acceso general. Cuando aparezcan cosas nuevas, se subirán aquí, ¿vale? Si se añaden cosas de trasfondo el día de mañana, pues otro cómic o cualquier movida o lo que sea, un vídeo o lo que sea, se irá subiendo aquí todo lo que añada trasfondo. Los equipos. Aquí tenéis los equipos separados cada uno con una sección, excepto Islanders, porque aún no hay nada más que el símbolo para enseñar. Y por ejemplo, si os metéis en Yamato, pues aquí ya tenéis el trasfondo de Yamato, tenéis pues un dossier un poco con cada jugador y la habilidad del equipo para que siempre esté accesible. Esto con todos los equipos, tanto con Islanders como con Dorikin, y cuando estén el resto de los equipos, pues estarán todos. Después tenéis aquí la comunidad, que en este caso la española, la que está más avanzada, es la que tiene más material. Tenéis el servidor de Discord, tenéis el Facebook, que es el grupo de Facebook, ¿vale? Que también hay bastante gente que aún utiliza Facebook. Para la gente que es un poco más old school, utiliza muy mucho Facebook, y por eso tenemos aún activo el grupo de Facebook. Tenemos el mapa de la comunidad, que si no estáis inscritos, si no os habéis metido en el mapa de la comunidad, os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Porque viene muy bien, por ejemplo, si en este caso estáis en Madrid, saber dónde están las tiendas, dónde está, que hay una tienda, bueno, que esto debe ser Libertalia, supongo, efectivamente, dónde hay clubs de juego, dónde hay, por ejemplo, aquí un scout, que aún no está activado, pero digamos estos son algunos pre-scouts que están empezando a mover comunidad y con los que vamos a montar el sistema, y después varios jugadores. Entonces, cuanto más jugadores, pues es más fácil, si tú eres de Castellón, pues saber que por aquí hay un jugador, o que tienes en Valencia X jugadores, y es más fácil quedar con la gente. Y también, aquí, pues tenéis también, por ejemplo, en este caso, mira, aquí está Kazu, puro random, y le dais directamente, le podéis mandar un mensaje para quedar con él para jugar una partida. Por ejemplo, en este caso Kazu, o aquí, por ejemplo, Remuel, o Vicent, que es Drunk. Pues básicamente para eso sirve el mapa. Pues aquí tenéis el formulario para aparecer en el mapa y esto que lo hemos añadido también hace poco, que es las comunidades. Hay algunas comunidades, en este caso como veis, la Balear, la de Barcelona, Madrid, el País Vasco y Valencia, que tienen grupos específicos para que la gente quede y para charlar sobre Takure. Entonces si ahora por ejemplo le diéramos al Telegram de Baleares, pues nos iríamos directamente, abriría nuestro Telegram y nos iríamos al grupo de, nos metería directamente en el grupo de Telegram de Baleares y ahí ya podríamos charlar con la gente de Baleares y buscar partidas por allí. Esto se iba a ir haciendo con todos los idiomas, es decir, con todos los países y con todos, o sea, por ejemplo, si hubiese comunidades en Sudamérica de habla en español que también tuvieran comunidad mexicana, pues aparecería aquí comunidades en México y etcétera, etcétera. Y se irá ampliando con el tiempo para que todas las comunidades estén conectadas. Bueno, y esto es básicamente, bueno, no sé si me dejó algo más de la web. Bueno, está así la sección de descargas,
que aquí se han incorporado, bueno, está el reglamento siempre, la última versión, ¿vale? Aún no he subido, por ejemplo, el inglés tiene un par de ratas que se han modificado y aún no lo he subido, pero bueno, a vosotros tampoco os afecta esto. Tenéis el campo en alta calidad por si queréis imprimirlo en lona o por si queréis imprimirlo en neopreno. O si, simplemente por si queréis tenerlo para lo que sea. Todas las cartas en español y las fax, ¿vale? Y nada, y esto también está en todos los idiomas. Y nada, poco más. Mira, cambio a todo charla. Creo que la web está bien, le falta trabajo, le falta hacerla un poquito más atractiva a lo mejor, meter un poco más de cositas, pero ya empieza a ser pues un poco lo que buscas en la web, que es el punto de referencia de la información y del material de Takure. Y como veis, al menos está bastante accesible y es muy fácil de encontrar todo. Bueno, pues no sé si queréis entrar en alguna cuestión en concreto o si poco más. La verdad es que es un programa muy de charla y de, bueno, de actualizar un poco como el día a día del juego. Y claro, lo que todos queremos saber, yo lo sé todo, pero lo que todos querréis saber es lo que viene ahora y lo que se prepara para el siguiente Kickstarter y cómo están las cositas, pero bueno, eso lo iremos enseñando, como aún falta mucho, porque el Kickstarter lo planificamos para mayo, que no quiere decir que sea en mayo, pero todo se está planificando, todo está funcionando para que se haga en mayo. Así que pues queda bastante tiempo y la idea ya es empezar a enseñar cosas y cosas más concretas, ilustraciones y cosas a partir del mes que viene. Así que bueno, cualquier cosita que quieras comentar, no sé, Dani o Ardepicas o Ceps. Sí. Yo voy servido ya. Sí, ¿no? Yo diré que presionéis ahora a Sparko, que es el momento en que decida los extras para la nueva campaña de y es el momento de pedirle arte de Takure para incluir en la próxima campaña, porque todos tenemos muchas ganas de tener láminas, pósters, etcétera, etcétera, y es el momento de pedirlo para que esté disponible en la próxima campaña. Sí, hombre, a ver, lo difícil que es conseguir papel. Sí. A ver, lo que seguro 100% no, pero tengo presupuestos encima de la mesa y ya se va a hacer, que ya lo he comentado en Discord, es los tapetes de neopreno de alfombrilla de ratón, que también se conocen, ¿vale? Este tipo de neopreno, y hacer un tapete de neopreno para ponerlo como addon en el próximo Kickstarter. ¿Por qué no lo ponemos en venta tienda? Porque hay un mínimo que te piden también para que sea rentable. Y claro, tienes que asegurarte que al menos vas a tener una recaudación grande, porque igual ponemos ahora, yo qué sé, te piden 50, no me acuerdo la cifra, por ahí andará. Y claro, si solo vendes 15 o 20, los otros te los comes con patatas y no te sale la cuenta. Entonces, los meteremos en el Kickstarter, a lo mejor se desbloquea como addon, eso tenemos que calcularlo, pero que va a haber un tapete es casi seguro, ¿vale? Salvo que haya un cambio raro, algo seguro. Lo único que no, lo que pasa es que no va a ser el mismo diseño. Porque ya he hablado también con otro diseñador y yo creo que si vas a hacer un tapete nuevo, lo suyo es que el diseño sea diferente. O sea, las líneas van a ser las mismas, evidentemente, o sea, porque eso es parte del juego. Pero a nivel de estético, se hará uno de nuevo para que sea estéticamente, o sea, para que sea diferente a los que hay ahora. Porque total, para tener el mismo, creo yo, el neopreno, es mejor tenerlo de otra estética. No sé, igual la gente piensa diferente, pero no sé, yo creo que sí. Y después, a nivel de regalos y cosas, bueno, esto estamos abiertos. Hubo cosas que aparecieron en el primer Kickstarter, iba a decir el último, pero es el único que hemos hecho. El primer Kickstarter que fue la gente que las propuso, ¿eh? La gente dijo, ah, pues molaría, no me acuerdo qué era, pero hubo una cosa que, no sé si fueron las cabezas alternativas incluso, algo así, que alguien lo propuso y al final se añadieron un par porque es lo único que daba tiempo a hacer. ¿Sabes? Pero eso, ese tipo de cosas, o sea, todas las propuestas que dices de las láminas y eso, pues no estaría mal meter alguna lámina, alguna cosa así, pues eso es valorarlo. Necesito, físicamente necesito la jabalí sin casco, una necesidad que tengo. Y bueno, y muchas otras cosas. Pero bueno, pero eso está, te lo bajas en calidad y te lo imprimes y ya toma por saco, ¿sabes qué te voy a decir? O sea, tampoco... No, digo en miniatura, hombre. Vale, en miniatura. Sí, en casco. O sea, que como decías las minas, pensaba que decías que... No sé quién lo puso por el grupo. Hay gente que se lo ha conversionado. Se ha conversionado a jabalí sin casco. Ragar, sí, sí. Ragar se ha hecho... No sé qué utilizó, creo que era la cabeza de la cara de la ninja.
y de cómo la cabeza de la jabalí viene en dos piezas, la como convirtió y la metió debajo, y ya está guapísima esa miniatura. Ahora haremos un repaso al grupo, porque en el grupo hay mucha información y muchas cosas muy chulas, y también nos servirá para que la gente vea que hay un grupo muy activo con creo que son 160 personas o 150. Joder, que está muy guay el grupo de Takure, está muy activo y hay mucha gente ahí muy a tope. Entonces, también si algún español o de habla hispana, bueno, o no de habla hispana, pero que entienda suficientemente español y se atreva a meterse en ese grupo, ahí es donde ahora mismo está todo el salseo. Las cosas como son. También en Discord... Actividad sí que hay, desde luego. Sí, actividad hay mucha. Y el de Discord está muy bien también, ¿eh? El de Discord, el de internacional, cada día tiene más actividad y cada vez más gente. Hay un par de gente de jugadores internacionales poniendo miniaturas pintadas, poniendo partidos, preguntando dudas. Es un poco la versión de Takure, pero en Discord. Discord es un poco... Debería acabar siendo un poco el eje de toda la comunicación de... digamos, oficial, acabará siendo Discord, porque es donde están todas las comunidades juntas. Pero bueno, que ahora mismo el Telegram está muy a tope, las cosas como son. Bueno, voy a ver si puedo compartir de mientras, o si quieres comentar alguna cosa más, y como si no, comentaré el tema. Intentaré compartir esto, no sé si lo voy a conseguir, supongo que sí, a ver. Si seré capaz, o alguien de... A ver, si alguien del... aquí, vale, ya lo he conseguido. Vale, si alguien del... No lo voy a decir. Del chat quiero comentar alguna cosa o pedir alguna historia. Ardepicas, ¿tú ya has llegado a jugar el partido o no? No, yo todavía no lo he jugado. Vale, perfecto. No, quería ver cómo estaba el asunto, si había llegado a jugar o no. Muy mal, Ardepicas. No, qué broma. Ha sido Navidades complicadas. Esta semana me tengo que poner ya las pilas. Sí, ya te conviene. Vale. A ver si lo puedo medio graduar esto. Perfecto. Vale. Pues bueno, comparte un poco el grupo de Takure y hablamos un poco, porque iba a compartir las fotos justo las tuyas de Axel para que se vieran miniaturas pintadas y tal, que el Yokozuna sabe que te ha quedado muy chulo. Ya voy a pasar las fotos para ponerlas en las redes sociales, ¿vale? Para darle un poco de pulir, porque es que son miniaturas muy, muy guapas y claro, oficiales son no tenemos muy pocas. Oficiales ni siquiera, lo que hablamos, ni siquiera están pintadas, ¿sabes? Las que tenemos pues son pues cosas que nos hicieron amigos y conocidos y las tenemos como oficiales, pero ahora le mandaremos a Berta para que pinte toda la gama oficial. Pero claro, las tendremos cuando podamos y ahora mismo pues aún no las hay, las cosas como son. Bueno, pues hago la transición. Ah, mira, y además, Axel, bueno, lo comento también, porque además creo que es una de las cosas que está en el grupo, que hemos hablado en el grupo. Bueno, como veis, este es el grupo, simplemente abro porque si no era bajarme demasiadas cosas y para mí era un rollo. Ah, joder, no se me abre. No me abre el de este. Dame un segundo, voy a ver si puedo compartir pantalla, que si comparto pantalla sí que será... Foco. ¿Cuál es la screen que tengo que compartir? ¿Esta? Bueno, sí, claro, si comparto esta. Esto es un desastre. Esta. Perfecto, vale. A ver, ahora sí que... Ah, sí, lo veis. ¿Lo estáis viendo, no? Bueno, los del grupo, claro, vosotros no lo veis. Pues bueno, aquí veis el GIF con la miniatura de... Con la miniatura del Yokozuna. Me parece impresionante. Miniatura. Es miniaturón, combinación de colores, los tatuajes, la piel tiene el brillo súper bonito. La verdad es que es súper bonito este Yokozuna, ¿sabes? Súper, súper chulo. Axel es un artista. Sí, sí, sí. La verdad es que está súper guapa. Y además la combinación rara, porque es rojo y verde, pero te queda súper guay, ¿eh? La verdad es que muy bien, muy bien. Pero bueno, a ver, que aquí nos vamos a flipar con este buen hombre que pinta de lujo, pero hay mucha gente pues haciendo cosas muy chulas. Bueno, típica pregunta del millón, ¿esto qué es? ¿Esto dónde va? ¿Vale? Que yo creo que lo han hecho 25 veces. Esto es el arco del Kyudoka. Bueno, aquí alguien que preguntaba qué estábamos haciendo durante el partido de ayer. Como veis, dudas y cosas que se suelen preguntar bastante. Sobre todo se pregunta mucha duda, mucha gente nueva que empieza a jugar. Y bueno, y las dudas suelen ser bastante, suelen ser las mismas. Un tema sobre todo de timings y de gente. Le pasa mucho al que viene de Infinity. Ah, bueno, esto otra obra de arte. Que es el balón gallina, ¿vale? Hecho por Drunk.
esto que es lo que está haciendo Axel, ¿vale? Que está fotografiando para TTS sus miniaturas, ¿vale? Porque lleva un proceso que es bastante laborioso. Y cuando las tenga me las pasará y las tendréis en el módulo TTS. Y si podréis jugar con miniaturas tridimensionales. Yo intentaré hacerlo con las que estoy pintando yo. Lo que pasa es que no sé cómo se hace, él lo tiene bastante por manos este proceso. Y yo si puedo lo intentaré hacer. ¿Vale? Para que estén todas. Pero creo que va a ser más rápido. Axel va a tenerlas antes pintadas que yo, y subidas que yo. Y aquí como veis, así es como queda. Dime, Ceps. Reparación de tobillos también. Si necesitáis ayuda para reparar tobillos, en el grupo de Telegram ya somos expertos. Sí. Ya lo solucionamos todos. Efectivamente. Ya es otro clásico. Mira, aquí hay otro Yokozuna muy chulo. No se ha montado, pero me preocupa lo torpes que somos. Yo he montado 60-70 y no me he cargado ninguno, pero bueno. También. Yo tampoco, pero. Siempre está el riesgo. Puede ser, yo recuerdo cuando era pequeño que. Bueno, esto no sé si lo he comentado, ya lo veo en el grupo y no sé si lo he comentado, que es que va a haber un torneo en las Hispania. Yo creo que en el chat, aquí en el RCC no lo hemos llegado a comentar, porque las Hispania no creo, porque fue en diciembre que lo confirmamos. Bueno, básicamente el domingo de las Hispania, el 27 de febrero, va a haber torneo de Takure. Si os metéis tanto en nuestro Facebook como en el Facebook de las Hispania, está el link para inscribirse al torneo. Si ya contabais con ir, pues bueno, pues que sepáis que hay un torneo el domingo y que estaremos allí también todo el fin de semana para el que vaya otro día o el que vaya de visita, pues que sepáis que estaremos allí todo el fin de semana pues haciendo demos, enseñando cositas, novedades, grabando cosas del podcast, haciendo bastante cosa. Aquí otra miniatura de Axel, el Ronin. Súper guay, la verdad es que la combinación de colores está muy bien. Aquí está lo que decía, creo que era Zed, que lo ha comentado, el tema de que Ragar hizo una conversión para que estuviera con el casco quitado. Que está, la verdad es que muy guay y muy chula. Miniaturas de un montón de gente. Como veis, bueno, la gente va pintando, otra de Ragar. Los últimos pedidos que quedaban, como ya he dicho al principio del podcast, queda alguno por llegar. Estas son del señor Lobo, esto también está high level, muy bonitas estas miniaturas. Y este color también para los terios es muy bonito, el azul dorado, este está muy bonito también. Le digo, están llegando ya miniaturas de un nivel muy top. La verdad es que hay mucha gente haciendo miniaturas muy chulas. Mira, aquí la casualidad que en el reto de pintura dos personas pintaron las minis iguales, ¿sabes? Los terios de 12, sí. Pues la verdad es que sí. Bueno, y después, bueno, como simplemente era para que vierais todo cómo funciona un poco el grupo, la actividad que hay y que está muy vivo, sobre todo para los que estáis escuchando podcast, que sois españoles, o al menos entendéis bien el español, porque es el grupo en el que ahora mismo... Pues hay que estar porque es el que está muy activo y en el que hay más comunicación. Aún así, repito, os recomiendo también que os metáis en Discord, ¿vale? Porque, para decirlo de alguna manera, es el más oficial de los dos. Es el que está más centralizado, que tiene los avisos automáticos cuando se pone en marcha un podcast o se pone en marcha un directo. Y yo os recomiendo que estéis también en el de Discord. Principalmente que estéis en el de Discord. Principalmente. ¿Vale? Porque es el más oficial. Bueno, pues nada, chicos. Yo no voy a comentar mucho más. Creo que no nos dejamos nada. Bueno, el tema de las Hispanias, que es importante. Pero bueno, en febrero lo volveremos en el programa de febrero lo volveremos a comentar. El mes que viene, porque es a finales de febrero. Y ahí ya hablaremos un poco más de las Hispanias y hablaremos un poco más de cómo va a ser ese torneo. Pero vamos, que si vais a ir, como hay muchos torneos, bueno, y jugáis a Takure, pues si os apetece, apuntaros al de Takure. Y no a los otros. Vale. Pues nada, chicos, no sé, si queréis comentar algo es el momento. Alguna cosilla que queráis, alguien del grupo, y si no, pues bueno, pues mira, una horita de charleta y bien rica que ha estado. No, Dani no, Ardepicas debe estar durmiendo.
Pues nada, chicos, hasta aquí el programa de RCC. Como he dicho, un programa de repaso de la actualidad, de cómo está el juego ahora mismo. Y ya en el siguiente programa sí vamos a empezar a enseñar cositas ricas de lo que viene en el próximo Kickstarter, que es lo que queréis ver. La gente ahora ya está jugando y pintando con sus juegos. Sí. Ahora ya un poquito de descanso. Y el mes que viene ya sí, enseñaremos cosas. Sí, sí, yo creo que... Lo hemos hablado antes, que lo suyo es esperar a la gente aún está jugando. La gente aún está jugando y aún está dándole caña, ¿sabes? No lo tengo ni montado. Vergüenza. Jo, qué mal. Muy mal. A ver, he hecho un par de directos, también lo digo. He hecho un par de directos por algunas mañanas de pintando miniaturas. Y voy a seguir haciéndolos. En principio, al menos dos cada semana. Porque tengo que ponerme a hacer el PDF del How to Paint. Que va a ser un PDF, un documento vivo para que la gente pueda ir aportando también sus truquitos, pero la base la voy a hacer yo, que van a ser los 4 o 5 trucos básicos y dos técnicas de pintura básicas, y a partir de ahí yo espero que, bueno, hay gente que me ha dicho que quiere aportar y lo vayamos actualizando poco a poco, pero claro, cuando antes lo suba mejor, que es una de las cosas que nos queda pendientes aún del Kickstarter. Y la otra es el tema del sistema competitivo, que eso lo tengo escrito, y simplemente pues es pasarlo a limpio, revisarlo un poco entre scouts y subirlo a... y pasarlo a traducción. Pero es otro documento vivo, otro documento pues que se irá modificando, porque ahora mismo no tenemos temporadas, no hay una temporada como por ejemplo el ITS o el AGL que empieza tal día, acaba tal día y esas son las normas durante un año, sino que ahora mismo es un documento abierto y las cosas pueden aparecer y quitarse de un día para otro, decir, oye, hemos quitado este mod porque nos hemos dado cuenta que no funciona, o hemos añadido este mod porque queremos que lo probéis en las próximas ligas, ¿vale? Entonces será vivo, simplemente que lo sepáis, que se subirá. Habrá una especie de guía de referencia de cómo montar torneos, de recomendaciones, un poco la experiencia de varios scouts y de gente que lleva muchos años montando eventos para que os ayude a montar eventos. Y después, pues un poco la guía de normas, que es muy sencilla, ¿vale? Porque ahora mismo, como digo, no tenemos 20.000 mods de torneo ni mucho menos. Va a haber dos o tres mods de torneo y se acabó. Así que es muy sencillito el documento. Y será vivo e irá mejorando. Cuando seamos suficientemente grandes, tendremos a alguien dedicado exclusivamente al juego, de torneo. Al juego competitivo. Qué majo el Discord, ¿eh? Te ha tirado, ¿eh? Capaz, ¿no? Has dicho, ahora, si queréis hacer algún comentario, ahora es el momento. He ido a desbloquear el mute y me ha dicho adiós. Te ha pasado lo que te pasa en el programa, que voy a desmutar y con tus manazas tocas el botón incorrecto. He tenido que reiniciar el móvil y todo. Ah, sí, joder, macho. Joder. Vaya bananos en lugar de manos. Vaya.